El objetivo de la guía de incentivos de bien pública, dictada por el Grupo de Fundaciones y Empresas, es brindar un instrumento como modelo de política pública capaz de estructurar los cambios que se requieren en los territorios. Repensar a las instituciones más allá del papel tradicional que hoy tienen el Estado, las empresas y la sociedad civil. Los problemas sociales, la desigualdad, el aumento de la pobreza, como así también los problemas ambientales que nos acogen como una crisis climática sin precedente, requieren de la colaboración de todos los sectores. Requieren de alianzas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dictados por Naciones Unidas no van a poder alcanzarse si no hay una colaboración y cooperación entre todos los sectores. Y ahí es también donde surge la importancia del financiamiento. Financiamiento para dar solución a esos problemas, ya no solo de los bienes públicos o del Estado, sino también de las empresas. No van a alcanzar los fondos de la filantropía y de los Estados para dar solución a estos problemas. Y ahí es donde está el rol importante de las empresas. ¿Qué rol pueden seguir las empresas? La guía que compartimos tiene como propósito incentivar y demostrar y compartir los ejemplos de los gobiernos que hoy están dando incentivos a aquellas empresas, pymes, emprendedores o multinacionales que hoy están actuando en sus territorios, que están actuando de manera tal que dan solución a los problemas sociales y ambientales que esa comunidad y ese territorio requiere. La creación de estos incentivos para bien público va a permitir premiar a ese tipo de empresas, como así también generar incentivos para atraer a otras a que vengan a dar también esas soluciones a esos problemas sociales y ambientales.